Y dispuestos entonces para iniciar este presente reporte COVID, entregando información precisa para la población regional. Nos acompañan ya nuestras autoridades. Les saludamos cordialmente. Servicio de Salud, buenas tardes. Al subdirector de Gestión Asistencial también, Franklin Fournier. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Ya hoy, viernes 13 de noviembre, hemos dado de alta 6 nuevos pacientes por COVID-19, 3 que son de la comuna de Coyhaique y 3 de Chile Chico. 79 casos activos tenemos al día de hoy en la región de Aysén, mientras que desde el inicio de la pandemia ya tenemos 1.137 personas que han sido confirmadas por PCR positiva de COVID-19 y 108 casos probables que corresponden generalmente a contactos estrechos sintomáticos de un positivo. Sumando un total entre pacientes confirmados por PCR y probables de 1.245 casos en estos casi 9 meses de pandemia. 25.675 exámenes de PCR se han tomado, de los cuales 24.028 han dado negativo para esta enfermedad, con una tasa de positividad acumulada del 4,4%. En relación a la tasa de testeo diaria, esta es de 93 por 100.000 habitantes. En relación a las cuarentenas, tenemos a 351 personas que están en aislamiento o cuarentena preventiva, que corresponden a nuestros casos activos y a contactos estrechos. En relación al estado de salud de nuestros pacientes, informar que tenemos 6 pacientes hospitalizados, 2 en el servicio de medicina, que se descongestionó bastante, pero hay 4 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica. Fuera de reporte, informar a ustedes que durante la jornada del día de ayer, los laboratorios informaron 7 nuevos casos por PCR positiva, 5 de la comuna de Coyhaique, que corresponden en su mayoría a contactos estrechos de positivos que tenemos activos, y 2 de la comuna de Aysén, uno de la localidad de Puerto Aysén y otro a Mañiguales, que están en investigación epidemiológica. Además de un caso probable en la comuna de Aysén. Informar también a ustedes y para aclarar cualquier duda y despejar, ¿verdad?, comentarios durante el transcurso de la noche, fuimos notificados de 2 pacientes que fallecieron, uno en el hospital, otro tras un alta en domicilio. Se trata de 2 pacientes en los cuales se descartó o no se activó protocolo COVID para su posterior velatorio y sepultura, toda vez que eran pacientes que ya contaban con el alta epidemiológica por COVID-19. Eso es lo que podemos informar. El doctor Fournier seguramente nos entregará más detalles. Muy buenas tardes a quienes nos están viendo y escuchando otro día más. Comentarles que con respecto a los pacientes que comentaba nuestra Seremi, de estos 8 totales que corresponden a 7 por PCR positiva y 1 por contacto estrecho, en el caso del paciente Mañiguales se encuentra hospitalizado. En el caso de Coyhaique se encuentran en domicilio los 5 pacientes positivos. En el caso de Puerto Aysén que tuvo una PCR positiva, también tiene el nexo epidemiológico con casos positivos anteriores y el caso probable de Puerto Aysén, por definición, también viene de un contacto estrecho. Comentarles que esto se derivó de un total de procesamiento de muestras a nivel regional de 188 muestras procesadas el día de ayer. 85 muestras procesadas en el laboratorio del Hospital Regional Coyhaique, 103 en el laboratorio SIVA, lo cual nos da un margen bastante amplio para empezar a aumentar la búsqueda activa en la comunidad, siempre centrada en los lugares donde existan mayor cantidad de casos positivos, por supuesto, o en donde ha habido recientemente, para poder pesquisar
a personas que pudiesen estar enfermas y que pudiesen también contagiar. Con respecto a la capacidad de toma de muestras de nuestra región, nos quedan en nuestras bodegas 5.806 kits para tomas de muestra, o sea, tórulas, 290 reactivos para procesamiento de toma de muestra del Hospital Regional Coyhaique, y es que se está montando una nueva técnica. Como les comenté en días anteriores, por una falta de stock a nivel mundial, se cambió la marca del kit, y eso necesariamente hace activar o instalar, perdón, cada vez que se cambia de marca o se cambia de modelo de kit de procesamiento, montar una nueva técnica, que no es una nueva técnica, sino en el fondo es una nueva marca. Y eso se ha estado realizando durante estos días, y eso quedaría finalizado hoy día en la tarde, ya que lleva ya varios días el personal del Hospital Regional Coyhaique, del Laboratorio de Biología Molecular, trabajando en aquello. Y con eso vamos a contar desde ya mañana con 4.000 kits más para procesamiento de PCR. Y en el caso del laboratorio SIVA se cuenta con 1.900 kits de procesamiento de toma de muestras, lo cual nos da 5.900, un poquito más, kits para procesar PCR como reactivos. Además, comentarle que en la localidad de La Junta hoy finalizan su cuarentena las personas que venían de los días anteriores, que estaban en cuarentena por ser contactos estrechos. Así es que hoy día ya quedarían sin personas activas en la comunidad. En el caso de Chile Chico, tenemos 16 personas que están en seguimiento aún, y con respecto a la demanda de la atención en las distintas localidades de la región, es un poco distinta. En las localidades donde existen casos positivos o casos en seguimiento, hay una demanda que se mantiene estable o con una leve baja. Y en el caso de las comunas como Cochrane o Puerto Cisne, la demanda ha ido aumentando, aunque levemente. En el caso del Hospital Regional Coyhaique, camas disponibles para hospitalización, tenemos 22 camas disponibles para adultos. Hay también camas disponibles en medicina, en la UCI y en la UTI. Como bien decía nuestro Seremi, tenemos 2 personas hospitalizadas en medicina, 4 personas hospitalizadas en la UCI y un total de 14 personas que están en espera del resultado de la PCR, que son ingresadas como sospechosas, teniendo en cuenta que toda persona que se hospitalice, no teniendo una PCR negativa o no teniendo una alta epidemiológica, se asume como sospechoso y se trata con las medidas que corresponden para tener certeza luego de tomar la PCR. Y en el caso del Hospital Regional Coyhaique, ayer hubo un importante aumento comparativamente con los días y semanas anteriores de la demanda de atención de urgencias. Se atendieron más de 150 personas en el servicio de urgencias por distintas patologías. Y en ese sentido, en comparación con los establecimientos de atención primaria y el SAPU de la comuna de Coyhaique, que tienen una demanda bastante menor, pedirle a la población que tratemos de no aglomerarnos en los distintos establecimientos, en este caso en la urgencia del Hospital Regional Coyhaique, y tomar las horas disponibles tanto en el SAPU como en el CEAR, que es el donde estaba el SECOF, acá al lado de la Plaza Angol, para quienes se quieran ubicar, o también las horas de morbilidad que están disponibles en los centros de atención primaria, en este caso los dos CEFAM, Víctor Domingo Silva y Alejandro Gutiérrez, para que así, como les digo, no nos aglomeremos y con eso obviamente disminuir la probabilidad de contagio. Les quiero mostrar además, mediante las gráficas que elabora nuestro departamento de epidemiología, por favor, si las puede mostrar don Juan o Eric, esto es para que vean ustedes de forma visual cómo ha ido evolucionando las consultas respiratorias comparadas con las consultas totales en las urgencias de nuestra red asistencial. La línea azul delimita el total de urgencias que se presentan de todo tipo y la línea roja delimita la cantidad de consultas respiratorias. Como podrán observar, en la última semana ha habido un leve aumento en el total de consultas respiratorias, pero también de forma más importante en el total de consultas de causas respiratorias y no respiratorias en la región de Aysén. La siguiente, por favor. Y
midiendo aquí el porcentaje de consultas respiratorias y el número total en la urgencia del Hospital Regional Coyhaique, podemos ver que a la semana 45 se observa también un aumento en las consultas totales de la urgencia, que son las que determinan mayoritariamente el gráfico anterior, que era el total de la red asistencial de toda la región, en este caso para el Hospital Regional Coyhaique, por el volumen que atiende, por supuesto, es la que más incide en el total regional. En línea roja podemos ver el total de consultas de la urgencia y el porcentaje, que está expresado en porcentajes en la barra, de consultas respiratorias para este centro asistencial. La siguiente, por favor. Y en este gráfico tenemos desglosado cada uno de los establecimientos que están en las líneas que están en la parte inferior. Como verán, una línea que se mantiene bastante estable, exceptuando, por supuesto, tal como les mencionaba anteriormente, el Hospital de Puerto Aysén y el Hospital Regional Coyhaique, que son las dos líneas roja y anaranjada, que muestran una leve tendencia en el caso del Hospital de Puerto Aysén y en el caso del Hospital Regional Coyhaique una tendencia mayor de total de consultas en las urgencias de estos dos centros asistenciales, y la línea morada, que sería para toda la red asistencial. Eso es cuanto puedo informar en el reporte de hoy día viernes, y solamente pedirles a cada uno de ustedes que no descuidemos las medidas de protección, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado frente de manos, para que podamos ir avanzando en las etapas de desconfinamiento, podamos tener mayor libertad de desplazamiento, para que las personas que necesitan salir a trabajar puedan seguir haciéndolo y no volvamos a la etapa que estuvimos hace un par de días atrás o un par de semanas atrás, en donde muchas familias se han visto afectadas producto de este confinamiento y la imposibilidad de poder trabajar. Eso es parte de mi reporte. Doctor Fournier, quiero aprovechar la instancia. Durante el transcurso de la tarde de ayer recibí muchas consultas de los habitantes de la comuna de Sidney en relación al caso que se había informado positivo de un brote en el centro acuícola que está en el sector de Melimoyu, la localidad de Melimoyu. Efectivamente, ahí dio un trabajador acuícola positivo a COVID. Él había ingresado con PCR negativa, pero y tal y como lo ha venido informando el doctor Fournier, desde que nos hacemos la PCR hasta que nos embarcamos, pasan alrededor de 3 días. En estos 3 días, efectivamente, en el último día antes de embarcarse, este trabajador tuvo contacto con un familiar muy directo, y ese familiar, una vez que la persona ya estaba en faena, le informó que había dado positivo para COVID. Por lo tanto, este trabajador dio positivo para COVID, pero gracias al trabajo realizado por los funcionarios de CINME de Salud, quienes realizaron una búsqueda activa y se desplazaron hasta el centro, le pudieron tomar PCR a todo el pontón o a todo el centro, lo tuvieron todos negativos para COVID, pero deben mantener su aislamiento y cuarentena, para lo cual se estaba solicitando el traslado a tierra para que esta cuarentena y aislamiento sea efectiva y sea, ¿no es cierto?, acá o en la comuna, probablemente en la comuna de Coyhaique. Así es que, para tranquilidad de los habitantes de Sidney, no era un caso de un residente de la comuna, sino que de un trabajador de ese centro que dio positivo, pero que hicieron búsqueda activa los funcionarios del hospital de Sidney y dieron el resto de los trabajadores negativo para la enfermedad. También, para complementar un poco, se me quedó en el tintero. Primero quiero darle las condolencias a las familias que sufrieron la pérdida de sus parientes el día de ayer, como lo mencionó la Seremi, y la verdad es que los decesos de estas personas se dieron por condiciones basales que tenían. Una de ellas tenía una enfermedad crónica bastante avanzada, bastante deteriorada, y la otra persona tenía una enfermedad de base de carácter terminal. Quiero, por favor, nuevamente hacer extensiva las condolencias de todo nuestro servicio de salud a las familias que en este momento están lamentando la pérdida de sus seres queridos. Continuación con las preguntas de los medios de comunicación. Javier Gallardo, de Radio Las Nieves de Puerto Aysén, nos envía 3 preguntas. La primera de ellas establece cómo
La próxima semana solo habrá reporte presencial lunes, miércoles y viernes. Los martes y jueves se entregará en forma gráfica. Nos consulta Javier. En otra consulta establece, en el norte del país se están haciendo pruebas con vacunas en voluntarios. ¿Se contempla que puedan realizarse pruebas con vacunas de voluntarios de nuestra región? En relación a los reportes que entregaremos a partir de la próxima semana, efectivamente el lunes, miércoles y viernes será a través de este punto que realizamos en vivo con cada uno de ustedes, y los martes y jueves será igual a los fines de semana, es decir, a través de gráficas en los cuales se reportan los casos con corte al día anterior, pero también, ¿no es cierto?, los fuera de reporte que se informaron durante la tarde-noche también del día anterior. En relación a si se contempla que residentes o habitantes de nuestra región estén incluidos en estas pruebas o ensayos que están realizando en los laboratorios, es importante, ¿verdad?, aclarar que son efectivamente laboratorios privados que muchas veces hacen convenios con centros de estudios como universidades para realizar y avanzar en esta fase de demostración o de la efectividad de una vacuna. Por lo tanto, son ellos quienes realizan la búsqueda de grupos objetivos y desarrollan todos estos protocolos que además deben pasar también por los comités de ética cada vez que un estudio involucre, ¿no es cierto?, personas. Por lo tanto, como Ministerio de Salud o desde la Autoridad Sanitaria, nosotros no interferimos en los grupos objetivos o las regiones que los laboratorios privados estimen pertinente continuar, ¿no es cierto?, para poder demostrar la fiabilidad, efectividad y viabilidad de su vacuna. Sí, complementar eso, señora Seremi, que hasta el momento, no, por lo menos como red asistencial, no hemos recibido ningún tipo de solicitud, ni de información o de aviso que pudiese llegar algunos de estos estudios de prueba a la región de Aysén. Y con respecto al tema de los reportes, la intención de esto, ya que hay pocos casos, es poder optimizar también los tiempos para poder ir abordando otras temáticas, porque además pretendemos y esperemos que sea así, manteniendo casos bajos, obviamente las variaciones van a ser mucho menores. Ahora, esto evidentemente puede ser retrotraído en cualquier momento, en la medida que presentemos algún aumento de casos importantes o se presente alguna situación que sea necesario comunicarles a todos ustedes, se retomarán los reportes diarios, ¿cierto? Y con todas las actividades de difusión que sean pertinentes para mantenerlos informados a cada uno de ustedes, tal como lo hemos intentado hacer durante todo este tiempo. Y en ese sentido también comentarles que ayer tuvimos un conversatorio vía streaming, por supuesto, con numerosos miembros de la comunidad y dirigentes sociales. Participaron más de 2.200 personas solo en la transmisión en vivo, en donde pudimos ir aclarando algunos conceptos y algunas dudas. Tengo entendido que eso está también disponible en las páginas tanto de la Seremi como del servicio para que puedan ser revisados por cada uno de ustedes. Se hicieron preguntas abiertas del público, donde tuvimos más espacio que en este espacio de punto de prensa, que obviamente es más acotado para ir resolviendo dudas, y participó el epidemiólogo de la Seremi Salud, don Marco Acuña, y participé yo también tratando de resolver las dudas que se presentaran, lo cual vamos a repetir la próxima semana, el próximo día jueves, obviamente con temáticas que sean atingentes a la semana epidemiológica, lo cual se va a presentar durante estos próximos días y se definirán cuáles son los temas que sean más urgentes en ese momento de tratar. Vamos con una nueva pregunta de Javier Gallardo, quien señala cómo va el avance en la normalización de la mediana complejidad del hospital de Puerto Aysén. ¿Qué avances se podrían concretar para el próximo año? Bueno, si bien no es un tema de coronavirus, entendemos que es uno de los temas de largo aliento, como lo he definido yo. Estamos trabajando paralelamente en esto. Se hizo la solicitud de recursos humanos al Ministerio, tal cual lo encomendó el Ministro de Salud y como lo está pidiendo la comunidad de Puerto Aysén. Y esperamos contar el próximo año con un importante avance, tanto en la instalación de UTI en el hospital de Puerto Aysén, seguir avanzando
en el mejoramiento de imagenología del Hospital de Puerto Aysén, mejorar algunos servicios clínicos y que aumenten sus prestaciones, mejorar también, por supuesto, la capacidad de resolutividad quirúrgica que tenga también el Hospital de Puerto Aysén, y esperemos que ya el próximo año, durante los primeros meses, podamos tener alguna respuesta más concreta. Prometerles en este momento cuándo podríamos tener esto, la verdad es que sería bastante poco honesto de mi parte, y prefiero comentarles eso, que hasta ahí es donde hemos avanzado por el momento. Hace un par de semanas enviamos el oficio al ministerio para que se dé la respuesta oficial. Muy bien, de este modo entonces ya vamos llegando a lo que es el término de este informativo para el día de hoy. De no quedar alguna otra temática, la abordar por otras autoridades, ponemos punto final a esta presente entrega. Fin de semana, cuarentena nuevamente, quedémonos en nuestra casa, compartamos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, y por supuesto trate de evitar salir para que con la disminución de la movilidad o del desplazamiento podamos mantener las cifras que hoy día, ¿no es cierto?, muestra el doctor Fournier. Así es que queremos seguir avanzando, queremos pasar a paso 3, acaba de terminar, ¿verdad?, una caravana, ese es el gremio gastronómico que nuevamente, ¿verdad?, se vio perjudicado por esta situación y que quiere abrir sus puertas, quiere trabajar. Por lo tanto, seamos solidarios, seamos empáticos y colaboremos para que ellos efectivamente en unas semanas más puedan también volver a abrir sus puertas. Y en este caso, igual complementando un poco la información, en el caso de la comuna de Coyhaique, donde se ha levantado la cuarentena y hemos avanzado de etapa, recordarle a todos que eso no significa que tengamos que descuidarnos, no significa salir a la calle sin usar mascarillas. Las medidas tenemos que mantenerlas, tenemos que mantener este modo COVID de vida hasta que todo pase y el toque de queda también se mantiene a contar de las 12 de la noche los días de semana con cuarentena los fines de semana. Me estoy refiriendo a la comuna de Coyhaique. En el caso de las otras 9 comunas restantes, evidentemente tienen las libertades propias de estar en fase 3 y ojalá que así lo mantengan. Ánimo, fuerza y ayúdennos a todos a difundir el mensaje, por favor. Muy bien, pues que tengan un muy buen fin de semana a todas y todos quienes a esta hora están siguiendo esta entrega informativa respecto al COVID en nuestra región de Aysén. Hasta la próxima.